María Flor ante la Federación de Sindicatos de la Salud Privada de Chile. En primer lugar, estamos acá para defender el plebiscito de salida en la Constitución, que sea una Constitución escrita en democracia y que además también tenga derechos laborales y sociales para toda la ciudadanía. Y también defender especialmente la ley de días compensatorios para los trabajadores de la salud privada, que fuimos negados por el gobierno anterior y que queremos porque hoy día nuestros trabajadores están cansados y están enfermos. Esas son las principales demandas y el compromiso para aprobar este plebiscito de salida en la nueva Constitución que para Chile queremos. El movimiento sindical se la jugó porque no saliera el fascismo y estamos aquí hoy día para cumplir con la tradición de movimiento sindical de conmemorar esta fecha, pero también para presionar como siempre, independiente de los gobiernos que estén de turno, a que se tome en consideración a los trabajadores. Ahora, queremos decir también que ayer el presidente estuvo reunido en la central unitaria para anunciar digamos, la firma del acuerdo 190, ¿no?, de la OIT. Entonces, nosotros estamos preocupados por los temas que están haciendo ruido, digamos, en este poco tiempo que llevamos y que lo comprendemos, pero que tiene que ver con la mantención a partir de un concepto republicano de mantener autoridades que nos hicieron mierda, disculpen la expresión, a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Seguimos igual, estamos con problemas, con dificultades, no sabemos bien la orientación que tiene la nueva ministra de Cultura, queremos más claridad con respecto a lo que ella quiere, a lo que deseamos. Por lo pronto vamos a tener una ayuda ahora, pero tuvimos que concursar, tuvimos que participar, qué sé yo, y los actores que no lo hayan hecho tienen que hacerlo, meterse al Ministerio de Cultura, a la plataforma, y háganlo. Hay que tener el registro social de hogares también, no es solamente una forma, son dos formas las que hay que llenar. Entonces, queremos tener más claridad al respecto para saber qué va a pasar con nosotros, qué es lo que va a ocurrir con nosotros. Nosotros estamos activos y siempre hemos estado activos, pero ojalá el 11 de mayo, que es el Día Nacional del Teatro, lo vamos a celebrar acá en el Sindicato de Actores de Chile, pudiera venir el presidente Boric para que algo nos escuche. Pero en parte se nos ha dado la razón porque tenemos varios seremis que han salido del Sindicato de Actores de Chile, en el norte, en la región del Biobío y más al sur, dirigentes que han sido luchadores por la causa de los actores y de los artistas, hoy día están ocupando importantes cargos. Eso nos da aliento, nos da esperanza. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Víctor Hugo Ogás Arce. Más cercano y más lejano. El otro estuvo re lejos, el anterior, y no lo vamos a nombrar, pero el actual tiene también algo que hemos relevado, que es la instalación del respeto al trabajo, al trabajador y al trabajador también al sindicato. Y para nosotros también es importante hoy día, en esta conmemoración del 1 de mayo, recordar también a quienes están antes con nosotros, compañeros también y compañeras que perdieron su vida, que dieron la vida por estar acá, por estar en las calles, recuperar este espacio. En dictadura perdimos muchos compañeros y compañeras, y también, bueno, desde los espacios también, cuando se forja también el movimiento sindical en nuestro país y en el mundo. Así que estamos en sintonía también con las expectativas de este pueblo que demanda más justicia social, más integración, más dignidad. Y estamos aquí, pues, en la Plaza de la Dignidad. Estamos contentos, estamos alegres con nuestro lienzo, con nuestras banderas, luchando también en unidad, y estamos capaces también de organizarnos con un trabajo colectivo por aquellos que están y que no están presentes hoy día, que quieren también ser parte de esta conmemoración. Por eso un gran abrazo para también los medios de comunicación, a que nos curen de la cadena internacional, y por mucho cariño y respeto también a quienes son cercanos a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¡Presente! ¡Presente!
siente, se siente, la gente está presente. La gente está en la lucha, se escucha, se escucha, la gente está en la lucha. Bueno, lo primero que creemos que la movilización social va a ser lo único que nos garantice poder cumplir el programa de gobierno y también hacer cumplir una nueva constitución que hoy día tiene que empezar a garantizar los derechos a pensiones, salud, vivienda, educación tan sentidas por el pueblo de Chile. Hoy día, si estamos conmemorando esta marcha, una vez más, no es meramente por un simbolismo, sino porque creemos que la única posibilidad de poder garantizar las transformaciones estructurales que debe vivir en nuestro país es precisamente a través de la movilización con los trabajadores, las trabajadoras, los y las estudiantes. Yo creo que es un 1 de mayo muy importante, o incluso ser histórico, primero porque los anuncios previos a él en beneficio de los trabajadores fueron propuestas de la CUT que asumió el gobierno de Boric. Segundo, porque son contemporáneos con el debate para una nueva constitución, donde ya sabemos están acordadas varias cosas que son grandes luchas, históricas luchas de los trabajadores, como por ejemplo el derecho a huelga, la negociación ramal, la titularidad sindical, todo lo que fortalece el sindicalismo de clase. Entonces, como siempre, el Partido Comunista ha ido a las convocatorias de los trabajadores. Esta vez de nuevo lo hacemos, y lo hacemos en coincidencia con el inicio del gobierno de Apruebo Dignidad y los anuncios que dicen que al fin de él viviremos en mejores condiciones, y eso se debe, entre muchas cosas, a la lucha de los trabajadores. Y más solidaridad. Nada de nuestra historia, nada de nuestras luchas ha sido contaminada por el olvido, porque aquí nada ni nadie está olvidado. Luchamos, avanzamos, nos organizamos con el ejemplo de los mejores, de los nuestros y las nuestras, nuestros compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas y ejecutados políticos, porque con su ejemplo sabemos que vamos a construir un mundo mejor. Y quiero detenerme un momento, compañeras y compañeros. Yo soy reponedor de supermercado, orgullosamente un trabajador de los supermercados. Terminé el liceo en la noche porque me puse a trabajar para ayudar en la casa. Por eso estoy consciente que el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes. Esta no es una realidad particular, se repite en miles de hogares chilenos. Somos tantos quienes nos sacamos la cresta por las cosas más básicas, sobre todo las mujeres jefas de hogar que ven con temor el futuro de sus hijos. Cerca de acá tenemos justamente el principal símbolo de la desigualdad, la Plaza de Dignidad. Hacia la cordillera se encuentran los dueños de Chile y sus gerentes, y hacia la costa nosotros los obreros y trabajadores. La Central Unitaria de Trabajadores advirtió durante años de esta precarización, la falta de oportunidades y la desesperanza que está golpeando cada vez más a los hogares chilenos. Nos cansamos y nos unimos. Fuimos parte de las movilizaciones del estallido social, de este tremendo grito por el fin a los abusos. Y después del paro nacional del 12 de noviembre, surgió la posibilidad histórica de poner fin a la Constitución impuesta sangre y fuego por la dictadura. Un pueblo valiente y solidario, un pueblo que no es violento, pese a lo que quieren instalar y propiciar muchos sectores. Chile es un pueblo en que, a pesar de sus precariedades, está lleno de esperanzas, con ganas de vivir mejor, ahora y construyendo desde ya un nuevo Chile para las futuras generaciones. Abrazamos este Chile que de norte a sur salió a hacer ollas comunes en plena pandemia, donde el pueblo ayudó al pueblo, que reaccionó ante la ausencia de un gobierno indolente. La Central Unitaria de Vocación Democrática, la de Clotario Blest, Manuel Bustos, impuso, reforzó y se la jugó para que a toda costa no saliera un candidato de ultraderecha que tenía de referente al dictador más sanguinario de nuestra historia. Pero ojo, compañeros y compañeras, no nos perdamos, el peligro sigue latente y tiene representación en el Parlamento. Y es por esto que desde esta tribuna
les decimos a las autoridades que no nos abandonen, que no duden en avanzar en el camino de sanar nuestra sociedad. Seremos contribuyentes si nos escuchan, en conjunto con los movimientos sociales, pero también seremos vigilantes y de manera responsable usaremos el diálogo y la movilización social para reencauzar los procesos que el pueblo impuso con el estallido social. Esta vida y yo marchamos juntos.